Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi casa, bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y me da mucho gusto recibirlos nuevamente aquí en mi clase, aquí en mi casa. Ya sabes, estamos entre amigos y me va a dar mucho gusto enseñarles a tejer esto. Vean, está muy bonito. Vean sus mangas, tiene barbitas. Es que está muy largo, por eso no se ve completo aquí en el video. Oigan, pero les quiero platicar. ¿Cuántas mamás siempre, cuando los niños entran a la escuela, nos sentimos nerviosas, nos sentimos, emocionadas como ellos, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando mis niños eran pequeños, siempre estábamos con la tentación de qué maestra les va a tocar, que si les van a tocar sus mismos amigos, que si les va a gustar. Uno como mamá se pone nerviosa y siempre dice, si les va a gustar, se van a sentir bien. Como que siempre cada año que inicia el ciclo escolar, siempre estamos así. Pero también estamos emocionados al verlos, que ellos disfrutan estrenando sus libretas, que las estamos forrando, que sus nuevos uniformes, ¿verdad, amiguitas? Pero ¿cómo quedamos, amigas? Quedamos gastadísimas, quedamos apuradas de dinero, luego ya no sabemos de si pedirle a la comadre o qué vender o qué hacer. Más las personas, pues, que somos pilares de familia y que tenemos que ver de dónde. Entonces, yo siempre les he inculcado que tejan y que vendan sus prendas, amigas. Van a ver qué buen resultado. Acuérdense, en las vacaciones platicamos un poquito de cómo ustedes podían ocupar a sus niños para que ustedes tuvieran tiempo para tejer. Pues ahora que ya se van a la escuela, hermosas, vamos a apurarnos, vamos a hacer el propósito de ponernos a tejer y empezar a enseñar nuestras muestras para venderlas. Acuérdense, hay personas que no tienen trabajo, ya les contaba el otro día, porque son personas mayores, o porque no tenemos documentos, o porque la edad, porque tenemos que cuidar a un enfermo, tenemos alguna discapacidad. Pues no nos vamos a preocupar, hermosas. Acuérdense que ahorita está muy de moda todo esto del tejido, entonces propónganse y vendan sus prendas. Vean esto, nadie se va a resistir a comprárselo, está muy moderno, ahora se están usando muchísimo. Mucha gente me dice de Argentina y de estos lugares donde ahorita hace frío, que haga cosas de invierno. Pero fíjense que estas prendas se pueden ocupar todo el año. Se pueden ocupar en primavera con un top, unos tirantes, muy ligero, o también se puede ocupar en invierno, hermosas. Queda muy bonito con una blusita de cuello alto, su manguita larga, se ven increíbles. Así que estas prendas son fabulosas para la venta, más que son un poquito unitalla. Entonces van a ver que si nadie se va a resistir a comprárselas, ¿sí, hermosas? Pues yo las invito a que me acompañen a estar ahorita conmigo en la clase. Van a ver que les va a encantar. Está muy sencillo, muy fácil. Ya hace tiempo habíamos hecho uno un poquito parecido. ¿Sí? Pues les doy la lista de materiales, hermosas, y empezamos. Una cadenita y este chaleco o este saco se inicia tejiendo por el cuello. La primera cadenita la apretamos y vamos a tejer así flojitas 120 cadenas. Cuando tengamos nuestras 120 cadenitas, no vamos a tejer de más, ¿eh? Porque aquí nos alcanza. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y en la sexta vamos a tejer un abaniquito que es un macizo, otro macizo de 3 sacadas, 2 cadenas y en el mismo lugar 2 macizos. Dos cadenas, dejamos dos espacios, uno y dos, y en el tercero vamos a tejer un macizo. En la siguiente cadenita otro macizo para que nos queden dos juntos. Dos cadenas y nuevamente dejamos dos espacios y dos macizos, uno en cada cadenita. Ahorita vamos a tejer con macizos de 3 sacadas, 1, 2 y 3. Miren, cuando tengamos abanico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos a tejer nuevamente otro abanico.
dejas dos hoyitos y en esta cadenita tejemos nuestro abanico, que son dos macizos, dos cadenas, dos macizos, dos cadenas, dos macizos. Y volvemos a repetir nuestros 6 pilares. Pueden contar los macizos o pueden contar los hoyitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hoyitos. Entonces volvemos a hacer nuestros 7 hoyitos, abanico, 7 hoyitos, abanico. A ver, miren, tenemos un abanico y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Abanico y de macizos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, abanico, 3, 4, 5, 6, abanico, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y abanico. Al final nos tienen que quedar 5 abanicos, 1, 2, 3, 4 y el del inicio 5. Bueno, aquí vamos a terminar con un macizo final. Si ustedes quieren hacerlo más grandes, amiguitas, pónganle más cadenas y en lugar de 6 de macizos, pónganle 7 o 8. Con eso pueden aumentar su talla. Pero esta todavía queda hasta para 30, 36, 34, hasta 38 todavía les queda. Vamos a dejar una, dos cadenitas y tejemos nuestro macizo final. Esta cadenita que nos sobró la desbaratamos al final, ¿sí? Volteamos nuestro tejido, tejemos 3 cadenitas y en la parte de acá donde es abanico vamos a tejer abanico. 2 cadenas y otros 2. Tejemos abanico sobre abanico. 2 cadenitas y 2 macizos en la casita. Y así nos vamos a ir tejiendo. Vamos a ir tejiendo la misma puntada, nada más que vamos a ir invirtiendo. Donde son macizos, macizos, y donde son cadenas, cadenas. Así nos vamos a ir y vamos a tejer 3 vueltas. Y donde son abanicos, arriba abanicos. Vamos a tejer 3 vueltas, ya vamos en la segunda. Cuando terminen sus 3 vueltas de casitas, vamos a tejer las onditas, que son 3 cadenitas. Aquí en la orilla, hermosas, háganle su cadenita flojita para que no les vaya a quedar jalado. Si ven que les está quedando jalado, aumentenle una. Entonces vamos a tejer el abaniquito de la misma forma, que son 2 macizos, 2 cadenas, 2 macizos. Luego 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas y prende en la siguiente casita. Otra vez 6 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, prende. Y así nos vamos a ir, 6 cadenitas, prende, 6 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 y nuestro abanico. Lo voy a hacer y se los enseño. Esto lo vamos a tejer por 3 vueltas. Miren, así de esta forma va a quedar. Abaniquito, onditas, 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 abanico. En la otra vuelta va a ser abanico arriba de abanico, 6 cadenitas prende, 6 prende, 6 prende. Vamos prendiendo en la parte de arriba de nuestra ondita por 3 vueltas. 3 cadenitas y el abanico. Y ahora miren, vamos a tejer aquí sobre estos macizos. En estos no vamos a tejer nada. Pero en estos de aquí vamos a tejer 1 y 2. Y luego arriba de cada ondita vamos a tejer 3 macizos. 1, acuérdense, estamos tejiendo macizos de 3 sacadas. 3 en cada ondita. Y va 1, en la siguiente ondita otros 3. En la siguiente 3 y así nos vamos a ir. Cuando lleguemos al otro abanico, vamos a tejer las dos, aquí ya voy a terminar mi vuelta. Vamos a tejer los dos, el abaniquito y los otros dos. En el abanico de en medio,
En todos los demás, los de las orillas, vamos a dejar sin tejer los dos de orilla. Entonces nos vamos así y al terminar tejemos otra vuelta de macizos. Miren, al final de la vuelta vamos a tejer nuestros tres macizos en la ondita, luego un macizo en cada macizo y luego abanico. Acuérdense que en las orillas no vamos a tejer estos dos, pero en los abanicos del medio sí. Vamos a tejer los dos de los dos lados. Aquí y acá. Volteamos nuestro tejido y empezamos la siguiente vuelta de macizos. Vamos a tejer. Acuérdense, aquí nos vamos. Ay, perdón, perdón, amiguita. Les estoy diciendo que no vamos a tejer estos dos y los tejo. No se vayan a equivocar. Solamente en los abanicos del medio sí tejemos de los dos lados. Pero en las orillas nada más tejemos los de la parte de adentro. Porque si no se nos va haciendo muy ancho nuestro abanico y entonces no nos va a quedar bonito. Entonces aquí nada, subimos con tres cadenitas y tejemos abanico sobre abanico. Me estoy yendo rápido porque este punto ya se los expliqué muy despacito, y ahora nos tejemos macizo sobre macizo y así nos vamos toda la vuelta y en donde nos toque abanico, abanico. Ya cuando tengan sus tres vueltas de casitas, tres vueltas de onditas, sus dos de macizos, entonces vamos a tejer unos puntos largos. Miren, vamos a subir con cuatro cadenas. Doble cargada y acá. Hacemos un macizo de cuatro sacadas, fíjense. Doble cargada, ay, perdón. Doble lazada, metemos, sacamos, sacamos uno, sacamos dos y luego dos. Dos cadenitas, vamos a tejer igual nuestro abanico. Vamos a seguir tejiendo, amiguitas, lo mismo. Aquí dejando dos sin tejer para que nos vaya quedando la orillita de este derecha. Como le hicimos aquí, miren, ¿sí? Pero en la otra sí me van a tejer los de acá. Ah, no, en esta no, perdón, en la anterior sí tejemos los dos. En esta vamos a tejer cinco cadenas, dos, tres, cuatro, cinco, doble lazada y dejamos uno, dos, tres, cuatro y en el quinto. Y tejemos el macizo largo. Vamos a tejer dos de macizo largo, luego una, dos, tres, cuatro, cinco, doble lazada y ahora dejamos seis, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una vez dejamos cinco hoyitos y una vez seis, nos tienen que quedar los mismos hoyitos en cada espacio, ya saben, 2, 3, 4, 5 y ahora en el quinto, doble lazada, 1, 2, 3, 4 y en el quinto, ¿sí? Una vez dejamos 4 hoyitos y una vez 5 y así nos vamos a ir toda la vuelta. Bueno, miren, ya les voy quedando de esta manera, les quería decir, por ejemplo, tienen que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En todo les tienen que quedar 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En todos nos tienen que quedar los mismos para que vayamos uniformemente, acuérdense. Son nuestros 5 picos, los dos de enfrente, los de las mangas y el de la espalda. Ahora vamos a volver a tejer las dos vueltas de macizos. Miren, vamos a iniciar tejiendo como todas las vueltas con 3 cadenitas. Nos saltamos los dos de orilla, eso sí nunca los vamos a tejer. Ya luego tejemos los dos de aquí. Adentro del hoyito grande vamos a tejer 4 macizos. Acuérdense, aquí ya nada más son de una cargada.
Sacamos 1, 2 y 2. Uno arriba de cada pilar. Y luego en el espacio grande, 4 macizos. 1, 2, 3. Aunque hayamos puesto 5 cadenitas, pero nada más vamos a tejer 4 para reponer los mismos que tenemos abajo. Y ya les va a ir quedando así su tejido. Vamos a tejer 2 vueltas de macizos, igual que la misma forma que la anterior. Miren, cuando terminemos las 2 vueltas de macizos, volvemos a repetir la de casitas. Entonces nos vamos a ir 1, 2, 3 de casitas, 3 de onditas, 2 de macizos, pilares largos y 2 de macizos. Vamos a repetir todas estas 11 vueltas nuevamente, respetando los aumentos y todo como lo llevamos. Después de estas 11 vueltas vamos a separar sisa. Si ustedes quieren una talla más grande, entonces le van a agregar más vueltas, ¿sí? Podemos poner otra serie o otra mitad de serie para que nos quede más grande. En sí el cuello está bien. Solamente que quieran aumentarlo un poquito, que sea muy muy grande la talla, entonces sí. Pero para talla 34, 36, 38, hasta 40 yo creo que todavía les queda con este número de cadenitas, ¿sí? Entonces después de los macizos empezamos casitas. Igual de la misma forma, 3 vueltas, 3 onditas, las 2 macizos, pilares y 2 de macizos. Miren, aquí les quiero decir, después de la de los macizos, les dije que les tocaba casitas. Vamos a tejer lo mismo, 2 macizos, dejando 2 espacios. A mí me quedaron por lado, fíjense, tenemos que contar para que nos quede igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 de macizos. Pueden contar o los macizos o los hoyitos, pero tienen que ver que en todos los lados les queden las mismas. No les puede quedar en un lado una más o una menos. Les tienen que quedar las mismas para que vayamos teniendo sincronía en esto. Si no, una manga nos va a quedar más ancha o un frente o la espalda nos va a quedar mal. Entonces tenemos que hacerlo así, contar que en todos los lados llevemos las mismas. Entonces aquí ya adelanté, miren, las 3 vueltas de casita, las 3 de onditas. Y ahorita ya voy a tejer esto para después separar mi sisa. Aquí se me terminó el estambre y mucha gente me dice que cómo se une. Entonces, miren, cojo la hebrita del hilo que ya terminamos con la bolita nueva y entonces los pongo así juntos y les doy un nudito así. Siempre, amiguitas, tenemos que dejar las colitas largas. Apretamos. Esto nunca se nos va a desbaratar. Siempre hay que dejar las colitas largas para que las podamos esconder entre el tejido. Si ustedes cortan aquí, les queda un escobilloncillo ahí que nunca jamás lo van a poder esconder. Entonces yo siempre les recomiendo que dejen las hebritas largas para que las puedan esconder entre su tejido. ¿Sí, amiguitas? Bueno, pues seguimos tejiendo y vamos a tejer esta parte que me falta a mí. Miren, ya llegué al tamaño que yo necesito para dividir mi sisa. Si ustedes son talla más grande, entonces denle un poquito más de vueltas o pueden dejar así la bata, nada más que aquí al unir su sisa le vamos a meter cadenitas, ¿sí? Para abrir. Entonces, miren, yo conté, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 cuadritos. Entonces vamos a dividir la mitad, pero siempre le ponemos un poquito más al cuerpo. Entonces voy a dejar 6 hoyitos para el cuerpo y 5 para, 1, 2, 3, 4 y 5 para mi manga, ¿sí? Y voy a dividir exactamente a la mitad y lo mismo voy a hacer con el otro lado, ¿sí? Ahora, a partir de aquí voy a seguir tejiendo igual, pero no vamos a tejer el pedacito de nuestra manga. Ya nada más nos va a quedar un abanico 2 y el de la espalda 3. Y vamos a seguir siguiendo la serie hasta tener el largo que nosotros necesitemos. Vamos a meter abajo, hasta la parte de abajo, unos cuadritos en otro tono. Entonces tenemos que calcular, si nosotros lo queremos a media pierna, dejarlo un poquito más arriba para que pongamos nuestro terminado. Y aparte acuérdense que lleva barbitas.
Entonces aquí nos falta la segunda parte de macizos, que es lo con lo que vamos a unir acá, y ustedes van a aprovechar, si quieren su talla más ancha, meterle cadenitas acá. Y si no, así mídanselo, por favor. Y si no, le pueden meter 5, 3, 10, no sé, las que necesiten, 25, las que necesiten, para que abra y les quede la talla más grande. ¿Sí, hermosas? Entonces, ahorita vamos a empezar a tejer. Voy a empezar a tejer mi segunda vuelta de macizos y voy a llegar hasta acá. Quiero que vean esto, amigas. Miren, ya se lo puse a mi maniquí y yo siento que está bien de talla. Entonces, aquí no le voy a meter cadenitas porque yo lo quiero talla pequeña para poder exhibirlo en mis presentaciones y es talla pequeña. Pero mídanselo ustedes. Si lo sienten justo de la parte de aquí del frente, de la espalda, entonces aumentenles aquí sus cadenitas. Ahorita yo ya hice mi segunda vuelta de macizos hasta llegar a la sisa y ahí le pueden aumentar las cadenitas. Ya luego, ¿qué es lo que nos sigue después de la segunda vuelta de macizos? Que es esta. Nos siguen las casitas. Entonces, arriba de las cadenas van a tejer casitas. ¿Sí? Si es que ustedes ponen casitas. Si no, pues no hay ningún problema. Pero vean qué bien se ve. Lo voy a voltear para que vean. Voy a voltear mi maniquí para que vean qué bien se ve de atrás también. Y ya va quedando el pico. ¿Sí? Entonces, ustedes lo quieren más sueltecito, pues entonces le aumentan las cadenitas. Y si no, pues así lo dejamos. De esta manera vamos a seguir tejiendo nuestra manga y vamos a tejer del frente hacia la espalda. Respetamos ya esto, esto lo dejamos en espera. Bueno, miren aquí en los abanicos del centro sí se van a tejer los dos macizos de los dos lados. Entonces, ya les dije, vamos a seguir después de la sisa tejiendo nuestra serie. Lo único que va a cambiar es que aquí ven que poníamos cuatro macizos. Vamos a poner en uno 5, en uno 4, en uno 5, en uno 4, porque acuérdense que una vez nos saltamos 4 y una vez nos saltamos 5, para que ya nos dé un poquito más de vuelo para nuestro faldón. Entonces acuérdense, 4, 5, 4, 5, hacemos otra serie y volvemos a repetir lo mismo. Todo lo demás va igual, lo único que va a aumentar un poquito es esto. A partir de que separé mi sisa, hice dos series y acuérdense, aquí nada más vamos a dejar 4 hoyitos, acá también 4 hoyitos. No como arriba, y al final vamos a poner barbitas. Si ustedes quieren más largo, pues pueden tejer más, pero ya es suficiente. Miren, las barbitas, estas que tenemos aquí, miren, se hacen así con una libretita viejita, que tengan un cartoncito, lo que ustedes tengan, que más o menos mida esto. Ahorita les voy a decir cuánto mide mi libretita. Ay, aquí tengo mi cinta de medir. Ay, Dios. Enrollar revisa, vamos a medir más o menos. Si ustedes las quieren más largo, más corta, lo pueden hacer, sino con esta medida. Miren, son 15 centímetros, ¿sí? Entonces vamos a enrollar 2, ahí va, miren, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cortan, aquí tengo mis tijeras, cortan, lo sacamos del cartoncito y lo vamos metiendo en nuestra orilla de nuestro saco, de nuestro saquito. Así, sacamos, se abre aquí y así, ¿sí? Si ustedes quieren, las pueden dejar así dobladitas y si no, las cortamos. Ya es como ustedes quieran. A mí luego no me gusta cortarlas porque se maltrata mucho nuestro estambre cortadito. Entonces pueden dejar así. Ahorita que le dé su planchadita a vapor, también voy a planchar mis barbitas, ¿sí, amiga? Bueno, esto es el terminado de la parte de abajo. Ahora vamos a empezar a tejer con nuestra manga. Miren, aquí donde está nuestro amarre,
vamos a amarrar nuestro hilo para empezar a tejer. Se amarra así, les explico desde el principio, mis reinas, porque mucha gente está empezando, entonces tiene que saber cómo. Ahora metemos nuestro gancho y sacamos nuestro punto, ¿sí? Ahora vamos a tejer según nos toque la serie. Aquí nos, para acabar esta serie, nos falta otra vuelta de macizos. Cuando terminemos nuestra vuelta de macizos, vamos a tejer las casitas, ¿sí? Entonces ahorita vamos a hacer macizo sobre macizo toda la vuelta. Aquí donde está abaniquito, tejemos abaniquito. Miren, aquí en la manga, cuando terminen sus onditas o cuando terminen su vueltecita de macizos, nada más es deslizarse y subir tres cadenitas. Y aquí en la ondi, en las onditas, es prender junto a la primer ondita y deslizarse para empezar la siguiente vuelta. Sí, es diferente porque en el cuerpo teníamos terminación y teníamos principio de la vuelta, pero pues aquí hay que deslizarnos para iniciar la que sigue. 5, 6, ¿sí? Nada más vamos a terminar una serie. Al final de su manga, yo nada más puse una vuelta de macizos para que me alcanzara hacer las barbitas, ¿sí? Ya que tengamos esto, nuestras barbitas, nuestra manga, le ponemos una vueltecita de medio punto todo alrededor de nuestro cuello. Y ahora vamos a hacer con unos botones que tengan. Nosotros en el almacén tenemos unos de estos de coco, que hay de cuadritos, de triangulitos, de estrella, de muchas figuras, redondos. Entonces los cogemos así, los amarramos, más o menos que tengan una distancia, que no estén muy pegados, que queden así, miren. Así. Y ahí los amarramos. Cortamos. Que queden bien amarraditos. ¿Sí? Bien amarrados. Y ya se corta el hilo que tiene y entonces ya nos van a quedar así. Entonces estos... Bueno, es una sugerencia. Ustedes le pueden poner lo que ustedes quieran. Aquí pueden ponerle un broche, un botón tejido, como los que les he enseñado. Ya, es la creatividad de ustedes, ¿sí? No se lo pongan hasta arriba. Es un poquito más abajo. Ya no le quito el botón. Para que se vea así. Miren qué bonito se ve. Y va a quedar muy, muy padre, ¿sí? Pues con eso terminamos nuestro chaleco y nuestro saco tejano y vamos a ver cómo se ve ya puesto en nuestro maniquí. Espero les haya gustado la clase. Acuérdense, todas mis amiguitas que no se han suscrito a mi canal, suscríbanse. Nada más píquenle aquí a donde estoy poniendo mi dedito y quedan suscritas. No cuesta nada. Ustedes simplemente van a estar dentro de mi equipo y activen esta campanita para que cuando yo esté en vivo o salga un video mío nuevo, diga Laura Cepeda subió un video y suene la campanita. Así, mis reinas, pues las quiero muchísimo. Nos vemos muy pronto y que disfruten su clase. Bye.